reason on my birthday, yeah, cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system of favorite things, you could be the part where it all begins. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas para que decoren sus comedores en Navidad. Fáciles, bonitas, económicas. Así que quédate viendo el video hasta el final y recuerden regalarme un like antes de irte. Vamos a comenzar. Primera idea para decorar el comedor. Vamos a comenzar aquí en este comedor y voy a usar este jarrón. Este jarrón yo lo compré en una tienda de segunda ya hace tiempo, solamente lo pinté. Pero mucha gente me pregunta, Sandy, yo no tengo tantas ramas para decorar, están muy costosas, ¿cómo le hago? Siempre me preguntan porque a veces estas ramitas son costosas. Por eso les digo que compren después de que pase la Navidad, las ponen muy económicas. Entonces, para que rellenen, usen estos tipos de árboles. Estos los venden en la tienda del Dollar Tree. Entonces esto automáticamente te rellena y ya tú puedes empezar a hacer tu arreglo floral. Y simplemente cuatro ramitas que tengo, mira, estas y estas otras. Estas me costaron 97 centavos. Mira qué bellas. Son así como, tienen una curvita muy linda, unas hojas preciosas. Si tú las guardas bien, ellas te duran. Estos son unas esferitas que había comprado, vienen así, como si fueran unas ramitas. Entonces las voy a poner por acá atrás para que le den un poco de vida al arreglo. O lo que puedes hacer es poner las esferitas individuales así alrededor. Y mira qué precioso queda. Lo puedes usar igualmente para un centro de mesa o en una repisa o en un buffet que tengas en el comedor. De todas maneras, yo se los dejo decorado en la mesa del comedor para que tú también puedas ver. Seguimos con este DIY Express y necesitaremos un nylon, una campana, una esfera y unas ramitas. Entonces lo que vamos a hacer es amarrar el nylon de la parte de arriba. Todavía no han llegado a la tienda del Dollar Tree, pero casi todos los años las venden en color rojo, verde, dorado, creo que azul también. Yo aquí simplemente les voy a hacer una, pero si tú haces varias de ellas te queda muy bonito. Y ya simplemente por el otro lado lo que vas a hacer entonces es ponerle la esferita también amarrada ahí. Deja la esferita un poquitico más salida de la campana. Por último, estos son unas ramitas que tienen un clip y súper fácil, solamente la ponen ahí y mira qué bello queda. Entonces aquí en la repisa por este lado pondré estas cajas. Estas cajitas eran de Costco, me lo regaló una amiga pero hace años y estaban llenas de dulces, entonces las llené de esferas. Ahí a un lado un candelabro y una vela. Y por último pondré la campana aquí, pero la voy a poner así como de ladito que se vea como más bonita. Ahora seguiremos con la decoración de la mesa y para decorarla haré un caminito de mesa. Tengo esta tela en tono verde. Este camino de mesa lo voy a hacer igual que hice unos hace como un año aquí en el canal, muy fáciles de hacer. Yo te dejo el video al final. El video se llama cómo hacer caminitos de mesa. Y mira, así fue como me quedó. Este camino de mesa mide 2 metros con 30 centímetros. Ahora voy a cortar el adorno de brillos. Este, como es una malla, lo puede cortar uno fácilmente. Y yo voy a dejar 3 piedritas de ancho, pero tú lo puedes dejar del ancho que tú quieras. Y se lo voy a pegar con la silicona caliente, pero solo le voy a poner en las piedritas de la mitad la silicona para que no se me vaya a regar en la tela la silicona y se vea así como que se manche y se vea feo. Estas las pueden encontrar en las tiendas donde venden todo para bodas, primera comuniones, para 15. Usualmente usan esto para decorar los jarrones. Viene como en una malla o es como una cinta ancha de piedritas muy bonita.
También usaré esta cadena que trae unas piedritas como de acrílico. Pondré la tirita de piedras también con la silicona caliente de la misma forma, pero pegaditas en el borde de la otra que puse. Estos caminitos de mesa se ven súper bellos. Aquí solamente te dejo esta idea, pero tú lo puedes poner en encajes, cintas, listones, bordados, lo que tú quieras, porque se ven muy lindos. Si tú haces tu caminito de mesa de color rojo, le queda muy bello un borde de color blanco o un borde dorado. Y miren, amigos, qué hermoso quedó. Este lo pueden usar para una mesa cuadrada, una mesa redonda, para la mesa ovalada o si no rectangular. Y sobre el camino de mesa pondré este arbolito. Este lo hice yo aquí en el canal, pero nunca lo grabé. Este tiene de alto 18 pulgadas, que son como 46 centímetros. Estos los venden en la tienda de Dollar Tree, pero así pequeñitos, así. Solamente es un cono y le enredan hacia alrededor la guirnalda y ya, es muy fácil de hacer. Y por este otro lado pondré este otro. Este lo hicimos hace como unas 2 semanas aquí en el canal. Y por este lado un tercer pinito. Este sí lo compré, me parece que en Burlington. Este es de canutillos, es muy lindo también, y unas piedritas. Segunda idea para decorar el comedor. Aquí vamos a usar un cuadro o un marco del tamaño que quieras, pinturas acrílicas o pintura en aerosol. Lo que voy a hacer es desarmar el cuadro, le voy a quitar la pintura o la imagen que tiene y también el vidrio. Pero como este marquito está como un poquito sucio, el color no está parejo, entonces voy a pintarlo de color blanco. Le voy a dar 2 pasaditas para que quede completamente parejo. Y mira, así fue que quedó el marco. Y en esta idea entonces voy a usar este caminito de mesa. Este fue uno de los que hicimos en este video de cómo hacer caminitos de mesa. Este es de doble fast. Mira, tiene 2 colores. Azul oscuro y cremita. Entonces vamos a usar el marco así como está, sin espejo, sin vidrio ni nada. Y lo pondremos en la mitad. Ahora dentro del marco pondré unas ramitas en una esquina, otras aquí en esta otra esquina. Pondré un candelabro aquí en el medio. Pondré también estas copas boca abajo como candelabros, pero no las voy a poner así derecho, sino como de ladito. Pondré también estas 3 velas. También voy a decorar con estas esferas. Estas las hicimos aquí también en el canal, pero hace muchísimo tiempo. También pondré estos 3 ornamentos que los compré en Walmart hace como 2 años. Una nuez y esta es una piñita de pino. Una esferita también en forma de bota. Y pondré estas 2 calabazas. También podemos decorar con calabazas en Navidad. Pero aquí la idea, amigos, es no tapar completamente la tela que tiene el caminito de mesa, sino que se vea un poquito. Tercera idea para el comedor. Usaré un espejo con marco, pintura en aerosol, periódico y el masking tape. Lo que voy a hacer es cubrir las orillas del espejo con el masking tape y también con el periódico para así poderlo pintar. Le pasé 2 capas esperando 30 minutos. Esta pintura se llama pintura metálica de color plateado de la marca Rust-Oleum.
Ahora le pondré las piedritas de las mismas que usé en la primera idea. Las voy a pegar todas alrededor con el pegamento E6000. Esto es solamente para que le dé un toquecito un poco más elegante. Este espejo lo tuve por mucho tiempo detrás de una puerta, pero tú los puedes conseguir en Walmart muy económicos por $6. Este adorno que le estoy poniendo es como un tipo de cadena con piedritas blancas. Este lo compré en una tienda local que se llama Chance Silk Flower, pero lo puedes encontrar en lugares donde venden telas o donde venden cosas para fiestas. Este me costó $8. Y miren este qué bello quedó también, muy delicado, muy sutil. Y aquí quiero decorar así como estilo Wonderland. Y voy a usar entonces estos portavasos que los puedes usar también como portavela. Esto los hicimos aquí en el canal también. Y también voy a poner estos dos. Estos también hace como dos navidades, los hicimos también aquí. Les dejo el video al final. Pondré también estos vasitos, mira, tienen la terminación así como dorada y le pondré una velita eléctrica. Son tres de ellos. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden que siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes y estén muy pendientes porque les tengo unas sorpresas en los próximos videos. Así es de que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!